Sujeto y objeto directo. Creó Dios, el sujeto, los cielos, el objeto directo. En español no necesitamos ningún vocablo que conecte al sujeto con el objeto directo. Creó Dios los cielos. Sí, en el idioma hebreo es el vocablo et. Sería como decir en español, creó Dios et a los cielos. Otro ejemplo. En español decimos, construí mi casa. En hebreo decimos algo así como, construí a mi casa. En hebreo siempre vamos a tener ese vocablo que conecta al sujeto de la acción con el objeto directo y que no aparece en la traducción del texto sagrado al español u otros idiomas, pues la estructura de nuestro idioma o esos otros idiomas no lo requiere. Otro ejemplo. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz. Génesis 4:1. A su mujer está expresado en hebreo mediante este término que vincula al sujeto de la oración, Adán en este caso, con el objeto directo de la oración, Eva en este caso. Ese término que media entre Adán y Eva, que los vincula y que permite mediante su vínculo se genere la vida, es en hebreo et, término compuesto por una alef y una tav, la primera y la última letra del alfabeto hebreo. ¿Quién es la alef y la tav? ¿Quién es el alfa y la omega, diríamos, atendiendo al idioma griego? ¿Quién es el primero y el último, el principio y el fin? El que sea todo eso es el dador de la vida, es quien genera la vida. Es el Mesías, presente en todo el Antiguo Testamento en forma explícita e implícita. El Hijo es quien conecta a Dios Padre con su creación. Él es el mediador, el camino. Y Él está presente ya en el primer versículo de la Biblia y en adelante. Creó Dios a los cielos y la tierra. Creó Dios et los cielos y la tierra. Como dice el apóstol Juan, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ese Verbo, esa palabra, está literalmente expresada en hebreo en el vocablo et, alef y tav, el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Nuestro Señor, Jesús, Yeshua.